cosa. Sí, sí, sí. Está bien, perfecto, Pablo. Es así. Ahora, y a propósito de afinador, porque nosotros tenemos una sección que es oficios y profesiones, sí, donde vamos a hablar, por supuesto, del afinador. Bien. ¿Un afinador sí o sí tiene que saber tocar el piano? ¿O puede ser solo afinador porque puede tiene escuchar oído? Y además saber este tipo de división que hace. Y además el afinador tiene otro valor agregado, que es que tienes que saber clavar la clavija, que significa, claro, que vos cuando llegás a la altura de la nota, además son tres cuerdas por nota, tiene que afinarlas tal cual y hacer la división para que el piano suene armónicamente bien, amable, tiene que trabar la clavija, como cosa que vos no hagas dos canciones y se desafine el piano. Hay varios temas que uno tiene que tener en cuenta a la hora de llamar a un afinador. Bueno, y a propósito de afinador, vamos a ver este oficio o esta profesión bastante particular, miren. Para aprender a afinar pianos es importante tener buen oído, pero el oído es algo que se desarrolla. Usualmente se cree que es un don natural, pero sin embargo es algo que se desarrolla y que se aprende con la práctica y con los ejercicios constantes. O sea, no hay que ser un iluminado, no hay que haber sido tocado con la varita mágica del oído absoluto para aprender esto, sino que es algo que se aprende. Soy el licenciado Hugo Landolfi, director de la Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, y les voy a mostrar cómo es el trabajo de un afinador de pianos. Son dos actividades completamente diferentes: afinar pianos y tocar el piano. Una persona puede ser un afinador destacadísimo de pianos sin saber en absoluto tocar el piano. Afinar pianos es un trabajo que tradicionalmente se hizo y se sigue haciendo de oído. La afinación de pianos es siempre de mucha más calidad cuando se hace de oído que cuando se utiliza un afinador o un asistente electrónico. Para afinar un piano se utilizan muy pocas herramientas y elementos. El más importante es lo que se llama la llave de afinar. La llave de afinar es lo que nos permite mover lo que llaman las clavijas del piano, donde están ancladas cada una de las cuerdas a las cuales hay que variarles la tensión para cambiarles la frecuencia. Con la llave de afinar se utilizan otras herramientas secundarias, que son cuñas de goma para ir apagando diferentes cuerdas en la medida que no necesitamos que vibren cuando estamos afinando. El diapasón, que es otra herramienta importante que nos da el tono patrón de afinación, y unas tiras de paño que también se utilizan para apagar distintas cuerdas que en distintos momentos del proceso de afinación hay que apagar para que no entorpezcan lo que estamos específicamente afinando. Lo más gratificante de afinar pianos es contemplar el resultado final de la afinación. O sea, cuando el piano está finalmente afinado, la música que se interpreta a través de ese instrumento recién afinado sea una música que exalte los sentidos, que sea capaz de emocionar, que sea capaz de transmitir lo que el que interpreta la música transmite cuando toca. Eso es lo más gratificante.